se encuentren bien. Hoy les traigo el tutorial de este peinado, de cómo hacer estas ondas en su cabello, que son súper fáciles de hacer y súper rápido. Así que quédense viendo el tutorial. Bueno, chicas, aquí yo ya utilicé mi protector de calor, que es este de L'Oreal, que se los dejé en mi video de favoritos del mes. Les voy a dejar el link para que pasen a verlo y puedan saber bien cuál es. Ya se me secó, entonces ahora sí voy a comenzar a crear las ondas en mi cabello porque... Ok, van a utilizar una pinza como esta, pues de la marca que ustedes quieran. Esta es de John Frieda y me encanta. Y ustedes pueden utilizar la que tengan, por eso decidí grabárselos. Y lo primero que van a hacer es dividir su cabello en dos partes, así como yo lo estoy haciendo. Así, lo van a dividir en dos partes. Van a detener la parte del lado derecho o del lado izquierdo, según cómo empiecen. Lo van a detener con una pinza. Ahora lo que van a hacer es empezar a hacer las ondas de atrás hacia adelante y van a comenzar a tomar cabello por partes, así como yo lo estoy haciendo, así como de este tamaño, para que no queden muy apretados, porque estas son ondas sueltas, entonces por eso yo estoy tomando poco cabello. Así más o menos es lo que van a tomar para empezar. Van a tomar la tenaza, van a pasar el brazo por la parte de atrás y van a comenzar a enredar su cabello así, de esta forma. No van a abrir la pinza, solo van a enredar el cabello. Y vean cómo quedó la onda. Ahora van a tomar su spray y van a poner. Y ustedes lo que van a hacer es darle vuelta con sus manos. Aparte, y no crean que así se van a quedar los rizos, van a ver al final cómo voy a acomodar mi cabello, pero ahí vean la primera parte. Ahora voy con la parte de acá y vuelven a hacer lo mismo. Van a empezar de atrás para adelante y van a empezar a dividir su cabello. Thank you.
Bueno, chicas, como vieron, ya terminé de hacer las ondas en todo el cabello. ¿Vean? Y ahora lo que voy a hacer es, voy a tomar aceite del que ustedes prefieran. Yo voy a utilizar este de L'Oreal y lo voy a poner en mi mano. Lo voy a calentar con mis palmas. Lo voy a poner en mi cabello y al mismo tiempo voy a ir abriendo, deshaciendo la zona. ¿Vieron? ¿Vieron? Todo esto con las manos, porque con un peine pueden deshacerlas, se les pueden bajar. Y aquí voy a ir haciendo volumen, así con mis manos también. Vean cómo ya se ve diferente de un lado. Y ahora vamos del otro lado. Así es como creo yo volumen en mi cabello. Vean cómo el pelo ya se ve con volumen. Ya se ve como glamuroso. Y para terminarle de dar el toque de glamour al cabello, lo que vamos a hacer es peinarlo todo hacia delante, así. De esta forma lo vamos a acomodar y vean cómo se ve. Así es como quedó. Este es el resultado final, chicas. Ustedes ya lo van acomodando con sus manos como lo prefieran, como les guste más usarlo. Yo así ya lo dejo, a mí me gusta así. Ya se ve el cabello con forma y volumen. Bueno, chicas, ahora sí me despido, nos vemos en el próximo video, no se lo pierdan porque viene un sorteo. Voy a estar sorteando un vestido como este, que es de la tienda Runway. Ellos son quienes lo están patrocinando, ellos van a enviar el regalo, así que estén pendientes. No olviden seguirme en mis redes sociales, Facebook, Instagram, que es donde estoy más activa porque es más fácil para mí ahí subir fotitos o cualquier cosa. Y chicas, ahora sí me despido, nos vemos en el próximo video, les mando un beso, bye.